Okay. All right. Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. And we are here with Tom and Ellie, who at the moment are in Blackpool. And we're doing a little interview just to find out a little bit about them. Obviously, Ellie is Spanish and Tom is English, so let's start with a few questions. Tom, tell us a little bit about yourself then. I live, like you say, I live in Blackpool. Been learning Spanish for about 2.5 years. What else to say? I'm a musician. I work every day. I'm in a band with my brother. That's it, really. And you work as a musician? If that's your work, is it? No. Well, I have a day job, but during the evenings and weekends, we have a band called the Beat Brothers, and we like play cover shows and whatnot. And that's my extra money on the side, sort of thing. Okay. And what instruments do you play, Tom? In the band, I play guitar. That Yeah, cool. well, I can see a guitar there, but. Yeah, I've got a guitar, drums, piano, a bit of everything, and I like to record as well. I'm into music production, and yeah, that's what I did at college. Yeah. So, which one was the hardest to learn? What instrument? I don't know. I started with piano, and that kind of gave me the foundation for music. After that, I picked up a guitar, and then you get the rhythms with your rhythm guitar. So then I started learning drums. I don't know, and they have similar things in each instrument, and it's, I don't know. I just see music as a whole thing. Yeah. What made you want to learn Spanish, Tom? I don't know. I like ways to express myself. For example, music is a great way to express yourself. So then I decided I wanted to learn a different language. And at the time, one of my best friends, he lived here, as I said, from Cadiz. So I thought I may as well learn Spanish because I've got a Spanish friend. And I just started, just a new way to, something to do, and just a new way to express myself, really. Okay, and a question for you then. And on a scale of 0 to 10, 10 being absolutely perfection, where do you think you are with your span? I am a perfectionist, and I see myself a mile, miles and miles away. So I'd say about 3 or 4. But I'm one of those that at the beginning I wouldn't speak to anyone because I was too afraid of making mistakes. It's only more recently that I've realized with Ellie that if I make mistakes, it's fine because she still understands me, she corrects me, and I'm learning so much faster. But it was a tough lesson. It was hard to learn that, but I'm finally sinking it in. Sure. Excellent. And Ellie, are you learning English or you? Yeah. Okay. Yeah. In Spain, it's obligatory to study English in school. So from 8 years, I was studying English, but I was 3 years in the language school with Tom. But it's difficult. It's better my English now, but it's difficult to understand the person with. It's probably sometimes what I don't understand. Yeah. And do you have a system? Like, do you have a day for English or Spanish or? I read books to see series with subtitle in English because without subtitle I can't understand anything. And music, yeah. The truth is, I'm a little bit selfish with this because when she's with me, I'm generally always speaking Spanish, and I don't really speak enough English. We've been talking about this recently that I need to start speaking a little more English to help her out. But WhatsApp, okay, is better because you can sing. But when it's he, yeah, or with his brother, or wait, I can sing and then speak. Yeah, it's difficult, but it's okay. But do you live in Blackpool or do you live in No. I was au pair, you know, in Solihull from September, and now I'm in Blackpool, but combined Spain, three weeks. Yeah. So you both live usually in Spain, or just you? Yeah. In Andalusia, yeah, Cordoba. I live here. My plan is to next year move to Spain. Okay. Okay. Right, so shall we speak in Spanish a little bit now? Sí, Give perfecto. Ellie a break a Venga, bit, sí, pobre yeah? Bueno, una pregunta para Ellie. Ellie, ¿qué tal el acento de Blackpool? ¿Es un poco difícil?
Muy difícil. Sí, Londres, bien, pero Blackpool, ay, oh, creo que me sale hablar inglés. Creo que en el sur es más fácil entender que el norte, en Inglaterra, pero es difícil. El acento mejor, Londres. ¿Y qué opina Tom de tu acento del sur? ¿Nota tu acento o no? Dice que entiende mejor las personas de Madrid o del norte de Barcelona. Por ejemplo, cuando veo tus vídeos, entiendo casi todo, pero cuando hablo con su familia o escuchar a su familia, no puedo entender nada, me cuesta muchísimo. Acento andaluz es más Sí. fuerte. Me pasa igual cuando veo vídeos con Gordon o tú, entiendo, perfecto, sin subtítulos. Y cuando hablo con él o con alguien, ¿what? No entiendo nada. Claro, pero es la presión también de que alguien te está hablando en ese momento y es como, ay, no entiendo, no sé. Sí. No es lo mismo escuchar a alguien hablando de otra cosa lejos que alguien que te habla a ti, que sí, de, Claro, ay, no sé, te pone cara de... Y Tom, durante la semana, ¿en qué trabajas? Trabajo en una oficina. Es una empresa que vende dulces. Nunca, ¿cómo se dice? What? Pone etiquetas Sí, etiqueta, en los sí. dulces. Una empresa que vende dulces, golosinas, chocolate y eso. Es que en inglés no puedo explicarlo tan bien. Apunta los pedidos como comercial o algo así. Sí. ¿Y en qué trabajas tú normalmente, Eli? Soy educadora infantil. Educadora infantil, ¿y por eso trabajaste de au pair en Inglaterra también? ¿Y te gustó? ¿Fue una experiencia positiva? ¿Te gustaría hacerlo otra vez o no? Es difícil al principio porque la madre sabía un poco español por ahí, ok, pero adaptarte a la familia y todo es difícil con tres niños. Volvería a repetir, pero un niño solo. ¿Y tenías que hablar en español con ellos o no? ¿O solamente los cuidabas? En inglés. Pero al principio no entendía yo qué. Luego ya sí, pero bien, sí. Es una experiencia guay, no sé. Es otro mundo, cultura diferente. A mí me ha gustado mucho. Sí. ¿En un futuro qué tenéis pensado? ¿Tenéis pensado vivir en España? ¿Dónde en España? ¿O en Inglaterra? ¿Dónde en Inglaterra? ¿O fuera? ¿O...? Pensamos vivir en España. Él se quiere mudar a Málaga, yo también. Pero depende, porque si yo no encuentro trabajo allí, a lo mejor vuelvo. Depende de lo que es. Siempre ha sido mi plan mudarme a España, a Málaga, no lo sé, y no lo sé, conseguir un trabajo quiero una vida fácil, no, pero quiero relajarme, no quiero, no me gusta tener tanta prisa, ¿sabes? Y no lo sé, vivir en España parece una vida más, no lo sé, mejor, no lo sé. Exacto, eso es lo que quiero decir, sí. Exacto. Y en España, Tom, ¿qué serías un músico solamente o trabajarías en otra cosa? La verdad me da igual. Quiero seguir con la música y todo, pero no lo sé, me da igual trabajar como camarero o en un bar o lo que sea. Solo quiero vivir. Sí, exacto. Yo solo quiero vivir en España y hablar español y no lo sé. Inglés también. Cada vez que me voy a ¿Qué vas a España? España, sí, no lo sé. Siempre tengo una experiencia súper buena, ¿sabes? Y no sé. Sí. Muy bien.
Claro. ¿Y tu familia qué opina, Tom, de que te vas a vivir a España en un futuro? Pues, no sé, ¿cómo se dice? Me apoyaron. Me apoyaron, sí. Y, no, sí, y. No sé. Cuando tengo que hablar en español con él y estoy bien, pero con la gestión y todo, todo se me va de la cabeza. A tu familia de tener un novio inglés y es. Bien, bueno, tengo cuatro hermanos y siempre están de risa con él porque cuando habla a lo mejor se equivoca o le hacen risa si él no entiende, pero bien, es Nunca entiendo. divertido. Sí, con mis amigos igual. Sí. Muy bien, muy ¿Y bien. algún error así que hayáis cometido en el otro idioma que haya hecho que la otra, sabes, que se rieran de ti un poco? Bueno, no de ti, contigo, Sí. pero. Hay una, aquí cuando vas a comprar un helado en España, pues dices un cono o una tarrina, o sí, aquí no sé cómo dicen un cono, sí, y él pues a veces dice un coño, y yo no. Sí. Me gusta comer el helado de medio. Bueno, cono, no coño. Dame mejor. Es un coño. Joder, qué vergüenza, la verdad. Una vez compro yogur Activia y hay uno, ¿cómo se llama? Rubas, Rhubarb sí, Rubas. Vale, yo lo vi y claro, se parece como los palitos de mar. Y le dije, un yogur de palitos de mar. Y dice, no, es rhubarb, una planta. Y yo, ah, vale. Es verdad que parece un sí, poco, pues, tiene un poco de por su rosita. color, sí. Es que en España no hay mucho que se llama rhubarbo, ¿no? Se llama rhubarbo, pero yo no he visto nunca. Hacen postres y eso con ello, pero sí que es verdad que solamente lo he visto en Inglaterra. Y rhubarb, y digo, pues será palitos en inglés o algo. Sí. No tengo nada que ver con idiomas. Yes, Eres pero claro, tonta. yo lo vi, digo, pues nada, palitos de mar, o sea. Comen mal y lo veo. Sí. Lo mío fue peor, porque yo vi una salsa una vez que se llama horseradish, una salsa blanca, y le dije a Gordon, ¿qué es esta salsa, horseradish? Y alguien me dijo, es salsa blanca de nabo de caballo. Y yo, no, gracias. Así que no, No, déjalo, gracias. déjalo. No sería muy popular en España. No me lo voy a echar, no, en la carne, no, déjalo. Y es que, Dios, qué risa. Oh, el nabo de caballo, salsa blanca de nabo de caballo, nunca lo olvidaré. Al principio me preguntaba, bueno, pollo, ¿no? Pollo masculino, y si vas a comprar polla, digo, no, 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 pollo. Polla no. Gallo pollo, ¿no? Gallina. Quiero un pollo, pero me quiero asegurar de que sea hembra, ¿no? Sí, al principio muchos fallos, es divertido. Es muy divertido, la verdad. Y si te equivocas, en el otro idioma siempre vas a decir algo guarro o Siempre. súper malo o súper ofensivo. Nunca es algo de, ah, no, no. Siempre lo peor de lo peor, has dicho. Sí. Aquí sí, Gordon. Es verdad, Bueno, es verdad. así lo recuerdas, te Ya. trauma y ya lo recuerdas para Aprendes en siempre. ese Sí. momento. Sí. Muy Muy bien, bien. chicos, pues muchísimas gracias. No sé si creo que ya Ya, creo que hemos estado además. 20 minutos. Así que muchísimas gracias por la entrevista, por estar allí para responder a nuestras preguntas. De nada. Y os voy a enviar el enlace con el vídeo después de editarlo, ¿vale? Gracias. Perfecto, gracias, sí. Pues que paséis un buen día, que todavía tenéis, bueno, es una hora menos allí. Sí, Entonces ajá. tenéis una hora más para disfrutar. Gracias. Y bueno, esperamos veros en el futuro. Sí. Sí, muy bien, Estaría sí. guay. Sí. Suerte con vuestros planes y que sí. Thank you. Gracias. Mezclo idiomas. Thank Bye. you. Okay, see you later. Bye bye. Bye, Tomeli. Bye.